c'est gentil. Okay. En Ecuador está pasando algo, ¿no? Un momento súper excitante para Ecuador, porque se están haciendo muchas cosas, la gente, están apareciendo nuevos realizadores, etcétera, etcétera. Y tiene muchísimo que ver con todo el tema de medios que se han empezado a mover. El gran artículo de Variety que salió aquí en Cannes. Ponernos en los medios te pone en el ojo de la gente. These are gorgeous. This corner is absolutely beautiful. That's good. Thank you. Fantastic. Oh, j'étais en Équateur. On a fait en Équateur, à Quito. Yes. On a fait une exposition. And yes, they produce the most beautiful flowers in the world. And our stamp, if you want to visit it, it's A70. Y todo el tema de poder repartir cosas hace que a la gente le llame la atención y quiera regresar, ¿no? Y una vez que estás ahí, como se vuelve un punto de encuentro. Los encuentros son mayores, ¿no? Hicieron un diálogo estándar que se ve. Quieren ver cine de nuevos lugares, ver imágenes que no han visto y eso sí podemos ofrecer. Estoy muy feliz con los proyectos que han sido seleccionados para venir acá. Estamos un buen grupo. Todos son realmente increíbles artistas, estoy muy feliz con el grupo que está. Ha sido perfecto, un lugar para reuniones muy, 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 muy chévere. Se lo armó de una manera súper interesante, bien llamativo para gente de otros países. Y los regalos, ¿verdad? Como las rosas, los sombreros, nos han hecho realmente únicos. Todo el mundo nos reconocía por eso, ¿no? Entonces, son esos pequeños detalles que te hacen ver grandes, ¿no? Pasa todos los días y también vieron el póster en el programa. Cada día se imprime el programa de los screenings que va a haber ese día. La gente pasaba bien y sí, también me dejaron, comentaron unos que era bueno asociarse con el ACID de Francia porque era una buena marca. Entonces asociar la marca de Ecuador con ellos, que fue una buena táctica. Des fraises trempées dans le chocolat, d'ananas, de physalis, donc des petites ananas comme ça qui viennent directement de l'Équateur. Ce soir ça va être que des cadeaux, que des bonnes choses.